bien, sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de Melomaniac Metal Show. Hoy vamos a empezar el programa de hoy con la gente de La Mueca, de su álbum debut, Conspirando en el Bar. Y el día marcha en retirada, dejando cuerpos sin aliento. Saben, los premios Melomaniac ya tienen fecha este próximo 12 de diciembre en las instalaciones de El Molino. En tal sentido, dos de las bandas que ya están incluidas dentro del cartel de las 8 agrupaciones a estar tocando ese día, vamos a colocar unos videos a continuación. Hablamos de la gente de Rudras con el tema Shadows Ego de su álbum Zen, y seguidamente la banda debut Vital Real, la banda liderada por Alejandro Lobo, con el tema Tóxicos Aires. Yeah!
Una de las bandas más controversiales de los últimos años en Venezuela ha sido la agrupación de death metal de Valencia, la gente de Metástasis. A continuación vamos a colocar uno de sus últimos videos que llegaron a colgar en la web, que lleva por nombre Artículo 350. Esto es Metástasis. A escuchar a continuación es la banda ya extinta dentro de la escena del hard rock, el heavy metal de Venezuela, como es Airán. El tema para ver a continuación es Rock Communication, grabado en vivo. Hoy tenemos dos bandas muy finas. La primera, que es la que se va a presentar ahorita, es una banda de un cantante muy reconocido acá en Venezuela, un pana que tiene muchísimos años haciendo música y que apenas ahora acaba de formar este nuevo proyecto que ya está consolidado. Ya están haciendo discos, muy pronto va a estar en la calle, al igual que la segunda agrupación que va a tocar esta tarde, pero ya luego les voy a hablar de ellos. Estas panas son muy finos, llevan como nombre pues el seudónimo de este cantante, que lo van a ver y lo van a reconocer de inmediato. Les pido un fuerte aplauso, no solo para la Fundación de las Bandas por esta iniciativa, sino para la primera banda que va a estar tocando esta tarde, que es Felipe Nevado y su banda, que va a estar esta tarde acá con nosotros. Así que por favor, un aplauso para el de Aria. Come on!
Bien, y con esto nos despedimos por el programa de hoy. Nos vamos a despedir con el video más reciente de la agrupación Tinieblas, liderada por Christian Raster, una banda que lleva más de 25 años en la escena del thrash metal de nuestro país. Nos despedimos entonces la presente edición de Melomania Metal Show con el tema Traidores a la Patria. The new rise to consume by the storm.